Vamos a hablar fundamentalmente de empleo, porque es la responsabilidad de esta consejería. Pero nosotros defendemos que ninguna consejería tiene un compartimento estanco, sino que venimos a representar a la Junta de Castilla y León, participar eh, con las asociaciones, con todos eh, los grupos que se han convocado. Ya le digo que hemos denominado Consejo Abierto: unas 40 personas con. Exactamente, con unas problemáticas muy diferentes. Yo sé que no van a hablar solamente de empleo, que plantearán temas eh, de servicios sociales, temas de sanidad, temas de educación, y nuestra obligación va a ser, en lo que, en medida que podamos responder, en la que no, desde luego, tomar nota de esa propuesta, porque los programas electorales nos marcan el inicio del trabajo. El tema de, de Cataluña, que yo creo que está empezando a ser un tema ya, que es cierto que hay una fractura social allí, pero es que está empezando a haber una fractura social en el resto de España, que nos encontremos ahora que bien avanzado ya el siglo XXI, hay lo que yo entiendo un retroceso ideológico, que es separar a las personas, eh, trabajar por eh, la desigualdad, eh, poner barreras cuando el mundo no la tiene en un mundo cada vez más globalizado, pues me parece un despropósito. Creo que además eh, el problema es que ahora mismo estamos hablando de sentimientos, sentimientos que no tenían que ser incompatibles. Yo entiendo que las personas, los catalanes, tengan ese sentimiento de identidad como podemos tener los castellanos. Y los leoneses, pero ese no es incompatible con, con ser español, con vivir en Europa.